¿Dónde están las mujeres de Bolivia? Preguntaban a los hombres de aquel país cuando todo parecía perdido en la lucha de independencia. Y es que se hicieron el símbolo de la resistencia y la terquedad. ¿Dónde están las mujeres de Atenco? Bien se puede preguntar aquí. Y es que todos dicen que son las más entronas, las más gritonas, las más jodonas, las más. Hacen funcionar todo y a todos. La comida viene de sus manos, pero del mismo modo que levantan ollas y cazuelas, levantan mentadas y machetes. Mandil en pecho bailan y regañan, y hacen y deshacen. La cocina es el lugar más suyo, pero no por quedarse relegadas, sino por el mero gusto de hacer que la resistencia no flaquee por hambre. Y cada que algún macho les hace algún chistecito no bien visto, todas le caen con una que otra mala palabrita. Se miran como iguales entre los hombres. La lucha les ha enseñado que tanto vale el pene como la vagina, y que se trata de hacer que testículos y ovarios caminen juntos y juntos sobrevivan a esta condena de muerte que les han lanzado. 3000 elementos contra 50 que estaban en esta plaza. ¡Qué héroes! ¡Qué Estado de Derecho! ¡Qué mierda! Y todavía lo están pavoneando por todas partes. Se metieron los granaderos ahí con mi mamá y llegaron así de desastre, aventando los gases a sus cuartos, habiendo bebés, niños, y si no, además agarraron y golpearon a mis hermanos, porque todavía uno de mis hermanos estaba durmiendo con su familia, y ahí entraron a su cuarto, quebrando la televisión, vidrios, todo. ¿Ya las vieron los médicos? La clínica no nos han atendido, nos han dado una pastilla para las infecciones bacterianas que nos dejaron después de violarnos, después de golpearnos. Son recuerdos muy difíciles porque, bueno, sabíamos que estábamos en lucha, en resistencia. Fuimos violadas las mujeres, no hemos recibido atención médica especializada. Todas fueron violadas, todas venían siendo violadas, todos los hombres que veníamos en el camión fuimos testigos del abuso que cometieron estatales y preventivos contra las mujeres. La represión ha dejado una huella muy, muy grande. Pie de lucha. Estamos aquí, solamente que nos quiten la vida. Apoyando ahí en el cierre de carreteras, estuve el 4 de mayo, vi cómo entraron los granaderos, lo estuve muy cerca, logré correr. ¿Cuál es el privilegio? ¿Cuál es el honor que tiene ese gobierno de matar a un niño? ¿Cuál es el honor de golpear y violar mujeres? Dice que la policía llevaba condones para que no pudieran detectarlos, que no pudieran acusarlos, que se les acabaron y que usaron los toletes. Cantadora como ella sola, animosa como nadie más. Guitarrea apenas brilla el solecito en su ventana. Trini canta y toca para sí, para escucharse y volar al mundo mágico de las notas. Viaja por mundos desconocidos y bellísimos, de los que trae una poquita de satisfacción o una piedrita de recuerdo. Como en trance está cuando toma una guitarra y apresta su voz para hacerle compañía. Son sus inseparables compañeras y hace con ellas que la tristeza se largue de su vida. Cada mañana su guitarra la besa y le pide, por favorcito, que no la deje nunca, y estando entre sus manos suspira de contenta. Cada mañana su voz la besa y le pide, por favorcito, que la grite, y ya gritando grita de contenta. Cada mañana Trini agradece su compañía y les dice que jamás las dejará solas. Entonces se abrazan y empieza la alegría. Esta mesa que en algún momento ha sido ocupada por toda mi familia. Hoy hay ausencia de América, hoy hay ausencia de Ignacio. No es culpa del movimiento. Tenemos que entender
que quien nos reprimió fue el gobierno, no fue gente del pueblo. Y que ojalá y hubiera mucha gente que levantara la voz. Si hubiera tanta gente, esto no se lo hubieran hecho a Tenco. Si se hubiera hecho el aeropuerto, destruyen todo, 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 todo. Porque pues una obra de ese tipo, un aeropuerto, no respeta historia, raíces, no respeta nada. Entonces, si pensamos que de 2001 a 2009, si hubiéramos, si nos hubiéramos resignado a perder este territorio, ya ahorita aquí estarían los aviones, las pistas, los centros comerciales. Sería distinto este paisaje. Yo recuerdo que cuando se viene lo de la defensa de la tierra, que es propia de las tierras, platiqué con los sacerdotes y les dije, bueno, aquí vamos a aplicar lo que ustedes, cuando uno se presenta ante el altar con nuestro compañero, dices, bueno, con él en las buenas y en las malas. Le digo, hoy he decidido estar con mi esposo, ¿sí? Porque he decidido seguir con él en esta lucha que sé que es justa, porque no es justo que nos quiten las tierras, y yo voy a estar a su lado. Y si en algún momento puedo regresar, regresaré, y si no, pues gracias por todo, ¿no? Ellos dijeron, no, sí, tienes las puertas abiertas, y el día que gustes regresar, aquí estamos. Ya no regresé, hasta hoy no he regresado. Aparecieron los desplegados de la expropiación. Muchos, sobre todo muchos hombres del pueblo, se dieron por vencidos, se dieron por derrotados, porque decían, ya nos quitaron las tierras, ya las expropiaron, ya son del gobierno, ya no se puede hacer nada. Y otros decíamos, es que el gobierno lo único que tiene son los papeles, pero las tierras las tenemos nosotros y las vamos a defender, porque nos asiste el derecho y la razón. Imagínate el lograr la derogación del decreto expropiatorio y logras decir a nuestro pueblo se le respeta. Aquí se respeta la voluntad del pueblo y no les vamos a dejar las tierras y no se las dejamos. Y fue cuando pues usamos el machete. Fue cuando lo pusimos en alto y que el machete también genera una cultura de respeto hacia la tierra. Así que vamos a defender con nuestros medios. Y muchos decían, y muchas mujeres también decíamos, bueno, pero ¿cómo vamos a defender? ¿Qué preparación debemos tener para argumentar ante los políticos, ante los economistas, ante las transnacionales, ante los poderosos? ¿Cómo vamos a hablar con ellos? No usamos su lenguaje. Entonces dijimos, es que no tenemos que cambiar a otro tipo de forma de ser, de pensar o de hablar. Tenemos que ser nosotras mismas con nuestro estilo de vida, con lo que hemos vivido, con nuestra historia, con nuestra identidad, con eso, con lo que somos, con lo que tenemos, con eso vamos a defender nuestras tierras, porque eso es lo que nos da fuerza. También eso dejó mucho sufrimiento, ¿sí? Hubo, en este caso, nuestro compañero José Enrique Espinoza Juárez, que a consecuencia de los golpes falleció, los golpes que le dio el gobierno. Y me da mucho coraje y quisiera que sacaran más fuerza de ese dolor. Quisiera que ese mismo dolor las hiciera enojarse tanto con el gobierno, ir y gritarle, maldito gobierno, maldito, eres tú el único culpable que nuestros hijos hoy tengan más de 3 años presos, que nuestros esposos hoy tengan más de 3 años presos, que nuestros hijos hoy más de 3 años perseguidos. ¿Y qué? ¿Qué hay para los que violaron? ¿Qué hay para los que asesinaron? ¿Qué hay para los que ordenaron la represión en Atenco? Impunidad. No hay nada. Hay una sordera total.
Actualmente tienen en la cárcel a nuestros compañeros. Son 12 compañeros. 3 están en un penal de mediana seguridad en Texcoco. Es el penal del Molino de Flores. Allá están 9 de nuestros compañeros presos. Y muy lejos, hacia allá, en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en el altiplano, hacia allá tienen a nuestros compañeros Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Los tienen presos por el solo hecho de haber levantado la voz para defender la tierra y el territorio. Y nosotros seguimos así, en pie de lucha, y sabemos que vamos a lograr su libertad. Y desde Atenco mandamos este mensaje de que en Atenco seguimos en pie de lucha, de que Atenco no se vende, de que la tierra se ama y se defiende, y de que en esta lucha la participación de las mujeres ha sido fundamental para lograr el triunfo. Y de que actualmente, a pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos, las mujeres seguimos en pie de lucha. Mi alegría, bueno, era el estar con mi familia, el estar con mis hijos, el recibir a mi primer nieta. Sí tengo la fe, pero es muy diferente tener la fe a estar ciego dentro de la fe. Hemos sido felices aquí, queremos seguirlo siendo, pero el gobierno se empeña en continuar con la represión. Ya la vivimos en carne propia el 3 y 4 de mayo de 2006. Ha sido algo muy difícil para nosotros. Sin embargo, no nos ha sometido. Y por eso decimos que ni con tanques ni metrallas Atenco no lo callan. Y no nos vamos a callar. Así quieran reprimirnos, no nos vamos a callar. Aquí vamos a seguir en pie de lucha. Estamos en huelga de hambre. Y no nos vamos a callar. Y no vamos a dejar de luchar. Les agradecemos a los de allá afuera que nos están apoyando. Y somos una sola voz. No nos pueden apresar. Y no nos van a callar. Y no nos vamos a callar. Pati Corto y Rechonchito corre a prisa por los campos de su abuelo. Se revuelca en el lodazal armado por la lluvia y habla, como en secreto, con los bichitos y las plantas. Un susurro apenas. Les dice, ustedes son mis hermanos y hermanas. Escucha a la tierra, pega su oído a ella. Se sabe desde ahora su hijo, pero no sabe, y tampoco ella, que será uno de los mejores. Las visitas que tengo con Nacho, por ejemplo, me han dicho pues que Nacho diga de las violaciones y eso. Nacho dice, existen las violaciones, o sea, la represión aquí está al día, ¿sí? Las revisiones, el que no te permitan tu visita con la familia, el que te tarden tanto para subirte a la visita, o incluso a veces ya los tienen ahí 2-3 horas parados y la visita no puede llegar porque dicen que no ha llegado la visita, ¿no? Entonces, todo eso es represión. Y yo la primera vez, por ejemplo, que me hicieron así, que me dejaban pasar y no, llegué muy molesta y no fue como a 3-4 visitas, llegué muy molesta y lo que me dice, tranquila, tienes que estar tranquila porque eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren, Trini, entonces yo te pido tranquilidad. Nacho es muy tranquilo. Lleva el nombre de esta tierra, la siempre irreverente, la siempre alegre, la tierra del fuego, la tierra de la memoria y el sueño. Bajita de estatura, cabellito corto y negro, anda por el pueblo con la carga de ser ella. Regala sonrisas como quien regala dulces o chocolates, y regala aliento como quien regala lo mejor de la vida.
Aquí los niños le dicen ame, todos quieren ser sus novios y le responden la coqueta miradita que ella avienta. Mujer nacida en cuna de insumisos, entre historias que hacen la historia de su pueblo, canta y baila en toda oportunidad. La lucha, dice, es también una fiesta. Y en esta fiesta, en esta euforia hermosa y jocosa, decide estar al pie, en la primera línea de batalla, y nadie cree lo que sus ojos ven cuando ella, de repente, es más grande que todos y es la voz de todos. Ese día nos dejamos de ver porque fuimos a ese evento, ella participó en el evento y total que ya cuando nos terminó todo nos despedimos y pensé que se iba a venir ella conmigo. Sin embargo, me dicen, no mami, me voy a quedar porque tengo cosas que hacer en la escuela. Le recuerdo su sonrisa muy, muy franca, América, muy alegre. Y me vine con esa sonrisa desde el 2 de mayo, ¿no? Ya fue la última vez que la vi y que hasta ahora no la he visto, ¿no? Y la recuerdo así, así la recuerdo, muy activa, alegre. Digo, a veces con sus corajes de que, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero bueno, finalmente cariñosa, cariñosa conmigo. Y siempre pidiéndome, mamá, ¿por qué no lees un libro? Mira, deberías de leer esto, mira, deberías de leerlo. Y ahora entiendo que sí es necesario leer algo, ¿no? Leer algo y saber, para saber que no somos los únicos que estamos viviendo esto, sino que atrás hay, existe gente y existió gente que también vivió y que también le han hecho atrocidades con su familia, ¿no? Pues yo, América, quisiera decirle que, una, que la extraño mucho, que tengo mis momentos de tristeza, de, sobre todo cuando veo a los jóvenes, quisiera verla ahí, también a ella, ¿no? Ahí quisiera ver a América. Y solo quiero decirle que todo lo que hago, pues lo hago con pensando en ella también. Que lo hago pensando en mi hija. En que está junto de mí. En que su recuerdo está en todo momento. En que su imagen, a veces su sonrisa que dejé ese día, la tengo muy presente. Sus enojos. Yo solo quiero que sepas, América, que estás en todo momento conmigo. Que sí sufro a veces por ti, te estoy recordando y estoy, que te quiero abrazar. Sobre todo tengo una foto en mi recamarita donde a veces cuando yo salgo a algún lado, ahí la miro y le digo, ya me voy. Creo que es un día más de lucha por tu libertad, por tu padre, por todos los compañeros. Es un día más. Cuando yo regreso, es lo mismo. También yo le digo, ya vine. Y yo no sé si lo que hice ahora sirve para lograr tu libertad, pero así lo hago. Eso es lo que quiero. Y por eso me animo. Y por eso lucho y por eso no descanso. Aunque a veces todo provoca cansancio. No descanso porque digo,
no es suficiente lo que hago, necesito hacer más para lograr que regreses conmigo. O a veces me da por mirar el cielo y decir, ¿dónde estarás si esto es tan inmenso? Si este cielo nos cobija a mucha gente, a tantos. Y digo, ¿dónde estarás? ¿Desde dónde estás? Para mí, América, sabes que cuentas conmigo, que siempre has contado conmigo y que también me has visto llorar, pero no quiero que me veas llorar, sino más bien quiero que... Sabes, me conoces, sabes lo débil también que soy y sabes que soy sentimentalista y todo, eso perfectamente lo sabes. Pero hoy también quiero que sepas que eso también se ha ido convirtiendo en fuerza, en lucha. Tengo un reconocimiento muy grande por ellas. Un reconocimiento porque antes de que yo me estuviera hoy jugando este papel, o haciendo este papel, ¿no? De madre, de esposa, de compañera, y donde tienes que caminar para un lado y para otro, junto con mis compañeros, porque yo soy integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Yo quiero decirles a aquellas mujeres que antes de que yo estuviera más en esto, y que fue precisamente en la etapa de la defensa de la tierra, antes del 3 y 4 de mayo, quiero decirles que conocí a mujeres extraordinarias, a mujeres que no así contemple de decir, aquí estamos, y nuestra tierra no nos las quitas. Y se paraban enfrente y ponían el pecho también las mujeres a decir, aquí estamos. Y que si hoy están viviendo una situación de trauma, porque esto no fue algo... No fue que te dieron un golpecito y ya. Entonces, para mí es mi admiración hacia todas las mujeres con las que se inicia la defensa de la tierra y que iban al frente, que nunca se formaron atrás, porque en lo único que pensaron al decir voy a defender mi tierra es en sus hijos, en sus nietos. Creo que lo primero que les llevó a pensar fue eso. ¿Qué les voy a dejar? ¿Qué va a ser de ellos más adelante? Y creo que la otra parte, sin temor a equivocarme, fue eso, ese orgullo de ser mujer y de decir yo también, aquí estoy para defender mi tierra. Y no solo te toca a ti, compañero. A mí también me toca, a pesar de que también los maridos decían, tú no vas, tú te quedas con tus hijos, la mujer dijo, yo voy, hoy no me vas a mandar. Yo quiero ser, porque también son mis hijos. Yo también tengo que luchar. Creo que si algo hemos aprendido, y si algo he aprendido junto con mis hijos, junto con Ignacio, a pesar de que él está en un lugar, a pesar de que América está en otro y otros estamos aquí, creo que hemos aprendido a que no podemos ser egoístas y solo no queremos que solo se hable de Ignacio, de Trinidad, de América, de la familia del Valle Ramírez, de César que estuvo preso más de un año, casi dos años. Creo que lo que hemos aprendido, y eso lo traemos de siempre, pero hoy lo ratificamos, que no podemos ser egoístas en decir que solamente sufrimos nosotros. Y yo admiro a mi hija porque también así lo ve. Precisamente la defensa de la tierra la hicimos juntos. Entonces, también yo reconozco a mis compañeros que también muy valientemente y con todo el valor del mundo y toda la rabia han enfrentado esta lucha desde el 2001 y que hoy siguen firmes por la libertad de los compañeros. ¡Enrique, vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Enrique, vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue!
¡Has muerto, camarada! ¡Tu muerte será vengada! Ni hoteles, ni aviones, la tierra da frijoles. Yo fui a la revolución.